Hola, ¿qué tal amigos de TVO? Bienvenidos a esta media hora de información deportiva con lo más relevante que ha acontecido en el estado y por supuesto también la información a nivel nacional e internacional del mundo de los deportes. A nombre de este gran equipo de TVO, pues le deseamos de antemano ya un gran inicio de semana y tenemos buenas noticias para comenzar esta emisión, pues continúa la gira de la medallista olímpica chiapaneca Aremi Fuentes. Ahora estuvo en su natal Tonalá, donde le tuvieron un detalle muy especial. Vamos a ver esta nota. Continúan las muestras de cariño y reconocimientos para la alterista Aremi Fuentes Zavala, quien a su arribo a su natal Tonalá se llevó una grata sorpresa al ser invitada a develar un mural en su honor, elaborado por alumnos de la Casa de la Cultura. En el mural, la atleta fue retratada haciendo el levantamiento que le otorgó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y además se representa el choque de culturas, pues por un lado está el país organizador y del otro las raíces de la campeona en Tonalá, tierra que la vio nacer, y como detalle y en forma de agradecimiento al estado de Baja California se añadieron las cachanillas, según explicó la artista tonalteca que pintó la obra. Por su parte, los jóvenes y niños que colaboraron con este mural se dijeron muy contentos y motivados por haber podido convivir con Aremi, con quien se tomaron fotografías, además de que lograron tener cada uno su autógrafo personalizado. La pintura se puede ver en la esquina de la avenida Rayón y calle Valle de Anáhuac, Colonia del Valle, en Tonalá, Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y dentro de esta gira que está efectuando Aremi Fuentes en Chiapas, ya tuvo una presentación en Tuxtla Gutiérrez, en donde ante algunos medios de comunicación habló acerca de esta experiencia olímpica y los temas que han sido relevantes en torno a ella en estas últimas semanas y, por qué no, también sí, los últimos meses, sobre todo la cuestión de que ella pues se fue a radicar a Mexicali, Baja California, desde hace casi 10 años. Hizo, digamos, como una parte de su carrera en Chiapas, una parte muy importante, incluso fue a unos Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur, donde fue medalla de bronce, pero la etapa, digamos, ya en preparación fuerte rumbo a los Olímpicos, esa la hizo en el lado norte del país. Y ha habido, pues, muchos comentarios en torno al hecho de que ella se ha tenido que ir de Chiapas para continuar su carrera, y fue una de las cuestiones de las cuales habló ante los medios. Vamos a escuchar lo que dijo Aremi Fuentes respecto a este primer tema de por qué se tuvo que ir de Chiapas para continuar su carrera deportiva. La verdad que sí, yo entiendo que pues yo tuve que emigrar por problemas de apoyo, y la verdad pues yo tenía también que buscar, ¿no? Si se me cierran unas puertas, tienes que buscar otras para buscar tu sueño, y que ahora se ha hecho realidad con el apoyo del Estado de Baja California. Y pues bueno, nací aquí, pues no lo voy a negar, jamás lo podré negar, ¿no? Porque en el acta está mi nombre, ¿no? De que nací aquí. Pero bueno, aún a pesar de muchas cosas, sigo siendo chiapaneca, y lo digo con orgullo, a pesar de las diferencias en su momento. Yo desde Baja California sí he visto, yo me mantengo en comunicación con muchos deportistas, y la verdad que es lamentable que sigan estén descontentos, ¿no? con la administración. Pero bueno, yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque son muchos deportistas, que hay mucho talento aquí en Chiapas, no tanto aquí, sino que en otros municipios, y sí me gustaría que no pasara lo mismo que yo. La verdad que es muy fuerte, tanto psicológicamente como físicamente, tener que buscar en otro estado y luego irte a vivir ahí. Está lo que dijo Aremi Fuentes en torno a este tema, que ha sido también bastante comentado, y habló también hacia los deportistas. Un mensaje se le pidió a ella, ¿qué les diría a los atletas, ya en un tono un poco más, digamos, positivo, más esperanzador? Esto fue lo que comentó. Bueno, el mensaje que les doy, que obviamente que si hacen deportes porque les apasiona, y que lo hagan con mucha dedicación, con mucho empeño, que jueguen siempre limpio, que no trasnochen, que vayan con un nutriólogo, que se monitoreen con el médico, que si hacen todo eso con mucha dedicación y disciplina, lograrán una medalla olímpica, y con mucha perseverancia, sí se puede.
sí se puede y es un claro ejemplo que he pasado por muchas cosas, muchos obstáculos y me he impuesto ante ellos y aquí está la medalla, ¿no? Los sueños pueden más que los obstáculos. Y bueno, un último tópico que tocó en esta rueda de prensa con medios aquí en Tuxtla Gutiérrez y que rescatamos es el tema de la enorme presión a la cual se someten los atletas que están pues ya en estas instancias de competir por una medalla en Juegos Olímpicos. Hemos conocido casos de grandes exponentes como el nadador Michael Phelps, recientemente en Tokio la gimnasta Simone Biles, no compitió en algunas pruebas porque decía que psicológicamente no se sentía bien. Y bueno, Aremi habló de este tema también de la depresión previa que tuvo antes de ir a Tokio porque había sufrido muchas lesiones, pero mejor escuchemos las palabras de Aremi para conocer un poquito de estos temas que a veces no se habla mucho, se ve el resultado, se ve el logro, pero esto que viene detrás también es importante pues darla a conocer. Yo creo que esta medalla me marcó muchísimo. Les puedo contar que antes de partir a Tokio estaba en depresión porque pasé desde el 2020 serias lesiones que nunca había tenido en mi carrera deportiva y no entendí el por qué. Pero bueno, no reniego nada, pero sí en su momento sufrí muchísimo. Mi mamá está aquí al lado de mí y la verdad que todos los días la lavaba y le decía, me volví a lesionar, me volví a resentir la lesión. Y gracias al psicólogo que me ha acompañado durante mucho tiempo, se llama Rolando Crespo, me sacó adelante y también tuvo que ver mi fuerza de voluntad, ¿no? Pero me marcó muchísimo en esa parte, que estaba en depresión, pero no era depresión de porque tuviera miedo, es porque iba a enfrentar a una competencia que es de gran magnitud. Las lesiones encima de mí, no iba de mejor forma deportiva, era mucha presión, mis compromisos, mis objetivos. Entonces, el haber sacado lo valiente, por así decirlo, me deja mucha enseñanza esta medalla. Y le doy mucho valor por eso. Es una de las preparaciones más fuertes que he tenido, tanto físico y mentalmente, en una competencia. Pues ahí está el doble mérito para Aremi Fuentes. Muchos atletas se preparan toda una vida para llegar a los Juegos Olímpicos. Ha sido el caso el de ella. Pero a veces no cuentas con que llegarás lesionado o con algún problema psicológico. Y fue la situación con Aremi y aún así se sobrepuso y logró esta medalla de bronce, que fue la única medalla individual para México en Tokio, Japón, fue la de la chiapaneca, ese bronce, de ahí los demás fueron bronces, fueron tres bronces más, pero en deportes combinados, ya sabemos, el tiro con arco mixto, los clavados femeniles también, y por supuesto pues la medalla de la selección mexicana de fútbol varonil. Esos fueron los logros de México, únicamente cuatro medallas de bronce, que este es un tema aparte, el rendimiento o el número de medallas conseguidos por el país, pues obviamente que es una cifra que suena muy baja para pues el país que somos, ¿no? Debemos tener mucho más medallas, pero estos son temas que seguramente se tienen que analizar más a detalle y cambiar muchas cosas de fondo para que los resultados sean mejores en Juegos Olímpicos. Bueno, en fin, esto es parte de lo que está haciendo Aremi Fuentes. Hemos entendido que mañana tendrá también un homenaje de parte de las autoridades locales del estado y habrá una reunión con los deportistas más sobresalientes de Chiapas de la actualidad con esta atleta, así que esperemos que todo siga saliendo bien para Aremi y que bueno pues salga fortalecida de esta visita que está haciendo a Chiapas después de 2 años de no estar por estas tierras, ya que rige en Baja California, como le mencionábamos, pues está por aquí y ojalá que de esta visita pues salga muy fuerte Aremi, muy motivada para iniciar el ciclo olímpico para lo que será París 2024, los siguientes Juegos. Y cambiando ahora de tema, vamos con otra destacada atleta chiapaneca. Hablamos de María Balcázar, que está compitiendo en un evento que es clasificatorio para ya convertirse en golfista profesional en los Estados Unidos. Vamos a ver esta información. La golfista chiapaneca María Balcázar Castillo avanzó a la segunda etapa de la Escuela de Calificación Q School en busca de la tarjeta de la Asociación de Golfistas Profesionales, luego de terminar en la posición número 66 en la primera etapa efectuada en los campos de Mission Hills Country Club en Rancho Mirage, California, un evento que reunió a 335 participantes de todo el mundo. La atleta egresada de la University of Central Florida firmó 289 golpes, uno arriba de par de campo,
en los 4 días que duró la competencia, resultado que también le permitió obtener de nuevo su tarjeta para asistir al Symetra Tour. Cabe recordar que la jugadora originaria de Tuxtla Gutiérrez regresó a México para entrenar bajo la instrucción del coach Horacio Morales y tiene como caddy en este torneo del Q-School al chiapaneco Roger Sánchez, profesor del Club Campestre Tuxtla. Un total de 95 golfistas avanzaron a la siguiente etapa, que se llevará a cabo en los campos de Plantation Golf and Country Club en Venice, Florida, del 18 al 24 de octubre próximo. Alcázar Castillo, junto a otras 3 mexicanas que son Nicole Autriqué, Brenda González y Ana Paula Valdés, consiguieron superar el corte y avanzar a la segunda de 3 etapas de las que consta el torneo de la Q-School, que concluirá en el mes de diciembre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y bien, en otros temas, este domingo se reinauguró la pista atlética de 500 metros en el Parque Recreativo Cañahueca, que es un espacio pues muy ocupado por los corredores, un área de preparación para las competencias. Sobre todo la cuestión técnica es muy importante hacerla en una pista de tartán, y esta es una pista pública, es una pista de la gente, y se hizo una remodelación muy importante para que los usuarios del parque recreativo pues tengan lo mejor de lo mejor para sus entrenamientos. Este acto pues fue encabezado por la alcaldesa Carla Borghetti Torrestiana, junto con algunas autoridades también de la administración, y por supuesto pues los mismos corredores, que estuvieron muy contentos ahí ya estrenando este nuevo escenario, o este escenario remodelado, que es parte también de una serie de áreas en las cuales se puede practicar el atletismo, porque aparte de esta pista hay una de 800 metros que está en el otro extremo del parque, la cual nos han mencionado que la van a rehabilitar también más adelante, pero esta cuando menos ya está lista, quedó muy bonita, sobre todo no tanto la cuestión visual, sino más bien la cuestión de la sensibilidad en la pisada, en el trote. Le dejó buenas sensaciones a los corredores, decían que es lo ideal correr con este tipo de material de tartán, que te permite amortiguar mucho los golpes en las rodillas, en las articulaciones, y esto ayuda a evitar lesiones. Hablamos con Marcos Esquinca, que es el actual administrador del Parque Cañahueca, nos explicó a detalle para toda la gente de TVO de Cuarto Poder qué es lo que se hizo ahora en esta remodelación, así que vamos a escucharlo. Hoy se inaugura esta pista atlética de Cañahueca. Platíquenos un poco de las cuestiones pues, técnicas, de lo que se mejoró de esta pista. Sí, mira, esta pista se le hizo una mejora. El tartán que tenía anteriormente ya tenía años, y por lo consiguiente el tartán pues ya prácticamente estaba duro, o sea, haz de cuenta que es a base de caucho, es el material que se utiliza para hacer el tartán, y prácticamente pues ya el que tenía ya no amortiguaba lo que es las rodillas, ¿no? Entonces se hizo esta rehabilitación con el apoyo del H Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y pues hoy se hizo la reapertura, ¿no? Son 500 metros de tartán, y próximamente vendrá la segunda etapa, que es la otra parte que se ve allá al fondo, que se va a rehabilitar también, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque ya la verdad la gente ya pedía que se abriera esta área tan importante de Cañahueca. Lo que sí te puedo decir es que en Cañahueca diariamente vienen de 5.000, casi 4.000, 5.000 personas diariamente, y bueno, no te podría dar el dato de cuánta gente utiliza el tartán, pero sí prácticamente contamos con muchos corredores y muchos clubes de corredores que esta área la usan, la utilizan mucho. La invitación, me parece, una de las cuestiones que más hace hincapié la gente que corre es que se respete el espacio para lo que está ahí. Sí, mira, la invitación que yo les pido a todos los usuarios es que esta área, que es el área de la pista de tartán, debe de ser utilizada únicamente y exclusivamente para los corredores y la gente que quiera caminar. Está prohibido meter bicicletas, patines, carriolas, porque pueden dañar el tartán. Con el tiempo se va a ir dañando,
y pues eso nos va a afectar como un área importante que es utilizada por los corredores, ¿no? De hecho, si se puede ver al fondo, se le pusieron unas paletas señaléticas donde menciona ahí que está prohibido todo lo que tiene rueda, ¿no? Como es la bicicleta y el patín. Entonces eso sería. Quinca, el administrador de Cañahueca, hablando sobre lo que se hizo a esta pista. Ya escuchamos entonces el lado de las autoridades, lo que nos informaron, pero también vamos a escuchar el lado de la gente que hace pues el uso diario de la pista. Tenemos palabras del profesor Rey López, que es entrenador de corredores ahí en el club, allá en Cañahueca, el Club Gorrón, y bueno, él nos dio opiniones sobre lo que pues ha sido esta pista, este espacio que se lo remodelaron para que ellos puedan hacer los entrenamientos. Pues tus impresiones de esta pista, que obviamente pues les va a ayudar a entrenar y que también está remodelada y se va a evitar lesiones. Pues sí, mira, las primeras impresiones es una pista bien hecha, una pista con un material de calidad que es el tartán, tiene un buen grosor y este grosor pues nos va a ayudar mucho a prevenir lesiones. Es una pista que está diseñada para la gente que viene a hacer ejercicio, que viene a trotar o a correr. Esta pista lo que hace es que absorbe el impacto que genera la carrera o que genera un trote y causa menor daño articular. Entonces, la verdad es que se ve muy bien la pista, está muy bien estructurada y nos va a ayudar a que muchos corredores o muchas personas que quieren empezar a correr, pues vengan a este lugar y así puedan trabajar de una forma segura. Sí, claro, la verdad es que sí valió la pena la espera. Fueron muchas semanas en las cuales pues tuvimos que cambiar de sede, pero ya hoy estando acá y palpando el material, la verdad es que es un material muy bueno, vale la pena la espera. Y sin duda, pues vamos a como ciudadanos, a ver la forma de cuidar el lugar, ¿no? Respetar las reglas de lo que es una pista de tartán, el uso, como no bicicletas, no carriolas, no mascotas, no escupir en la pista, y respetar más que nada los carriles de entrenamiento para que tengamos una sana convivencia dentro del parque. Entonces todo está perfecto, todo está muy bien y pues esperamos que sea para ti, para mucho tiempo. Pues ahí está lo que dijo Rey López, y pues nada más añadir el dato de, platicamos con Jorge Gómez Reyes, que es el secretario de Obras Públicas, nos decía que la inversión, pues no solamente para la pista, sino para algunas remodelaciones en general de Cañahueca, algunos muros de contención, fue de 4 millones de pesos. Ahora, cambiando de tema, vamos a ir con algo del deporte ciencia, del ajedrez, y tenemos una atleta que va a competir ya esta semana en los Juegos Nacionales con ella. Vamos a dar información. Con la meta de poner el nombre de Chiapas en alto, la tablerista Ana Valeria Sánchez Gómez viajó a la Ciudad de México, donde del 31 de agosto al 4 de septiembre estará tomando parte en los Juegos Nacionales CONADE 2021 dentro de la disciplina del ajedrez. Enrique Velázquez González, titular de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, detalló que la jugadora estará participando dentro de la categoría 12-14 años femenil, viajando este lunes a la capital del país luego de haber efectuado la correspondiente prueba PCR para descartar casos de COVID-19, si bien a la llegada a la sede deberá confirmar el resultado a través de una segunda prueba, misma que se estará efectuando esta noche previo a la reunión técnica de los competidores. El dirigente detalló que la jugadora es seleccionada de la región 8 de la República Mexicana, tomando parte en las modalidades o ritmo de juego, clásica, de ajedrez rápido y blitz, por medalla nacional. El programa de competencias marca que para el formato de ajedrez clásico, las rondas 1 y 2 de los Juegos Nacionales se disputarán el martes 31 de agosto en horarios de 10 de la mañana y 5 de la tarde, continuando el miércoles 1 de septiembre con las rondas 3 y 4, y para el jueves 2 de septiembre se efectuarán las rondas 5 y 6 en los horarios también de 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y pasamos ahora con temas que tienen que ver con los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. La participación de México ha sido muy exitosa este fin de semana, llegando ya a 100 medallas en la historia de estos Juegos Paralímpicos. Pero bueno, repasando, plata para Gloria Zarza en impulso de bala, clase F54, con una marca de 8,06 metros. También medalla para Mónica Rodríguez, la medalla de oro número 100 en los Paralímpicos en la final de 1500 metros categoría T11. Obviamente Mónica con su guía, que fue Kevin Aguilar, ellos reciben la medalla de oro por igual. Elenia Rubalcaba también ganó bronce venciendo
Coripón a la turca Rasille Ulukam, esto en la disciplina del judo. Diego López también, medalla paralímpica en la paranatación, 50 metros dorso, categoría S3. Eduardo Ávila también, pues ya lo mencionamos, con un bronce y bueno, cuarta medalla del hilo en Juegos Paralímpicos. Le fue muy bien a México, insisto, en este fin de semana, en estas competencias, pero todavía queda más tiempo por delante para sumar más medallas. Y haciendo un recuento de qué disciplinas han ganado, fíjense, en atletismo han sido 66, en powerlifting 4, en natación o para natación son 27, y en el judo han sido 3 medallas las que se han conseguido del equipo mexicano. Esta participación está siendo bastante buena, son pues ya 100 medallas para México en estos juegos. Vamos a ver cómo nos va actualmente en Tokio, pues buscamos superar las 3 de oro, ya en los anteriores fueron 4, en Río fueron 4 de oro, vamos a ver si superamos esa cifra de los juegos anteriores en estos Juegos Paralímpicos. Y cambiando ahora de tema, regresando al deporte local, se efectuó una final muy esperada en la Liga Municipal de Tocho Bandera. Vamos a ver el deporte. Con un juego solvente a la defensiva y un variado repertorio de pases y carreras que rindieron frutos en momentos clave, Cobras venció 19-7 a Piratas Junior para apropiarse el título de campeones de la novena temporada de la categoría Mixto B en la Liga Municipal de Tocho Bandera, con sede en el Parque Recreativo Caña Hueca. Tras casi 2 meses de espera, la Liga Municipal pudo al fin celebrar la ronda de postemporada de la división con un fin de semana de campeonato en el que Cobra superó en la primera ronda de finales a Zorro Junior por 30-0 y en semifinales a Pumas por 39-20. Por su parte, Pirata Junior dejó en el camino a Tóxicos por 18-12 y luego Halcones con marcador de 24-6. Ya en el duelo por el título, las Serpientes abrieron el marcador en su tercera serie al ataque en pase de la mariscal de campo Patricia Melgar a Tadeo Melgar para el 6-0. Cobras anotó de nuevo en pase flotado de Tadeo Melgar para Juan Leiva, que más la conversión se tradujo en el 13-0. Pirata circuló el ovoide con pases cortos para anotar un esprensador tocho en cuarta oportunidad con Ángel Cundapí, que más la conversión de Fernanda Cundapí puso el 7-13. Con la tensión en aumento, Cobras aceleró el paso de sus jugadas y con el regreso de Patricia Melgar a los controles, vino el paso a anotación definitivo para Roberto Torres, quien colocó el definitivo 19-7 para amarrar el campeonato. Tras el encuentro, la directiva de la Liga Municipal, representada por Ángel Agüero, efectuó la ceremonia de premiación, entregando placa y premio en efectivo al campeón, así como placa al subcampeón. De igual forma, se reconoció a los jugadores más valiosos de la novena temporada, que fueron Ignacio Vázquez de Hunters por pase de anotación, Roberto Mona de Halcones por anotaciones, Mariana López de Tóxicos por sacks, Guillermo Besares de Botones por intercepciones y Alejandra Hernández de Zorros por tackles. Finalmente, se entregó un premio especial al jugador Ian González del equipo Zorros como el más joven en participar en este campeonato mixto B a sus 11 años de edad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y bien, en temas del fútbol profesional en Chiapas, pues se están preparando los equipos para la temporada de la tercera y segunda división. Se enfrentaron justamente Cafetaleros de Liga Premier y el equipo de Lechuza. Vamos a ver cómo les fue. Con anotaciones del goleador Abraham Vázquez, Emanuel Villafaña y Rodrigo Guillén, Cafetaleros de Chiapas se impuso 4-0 a Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez de la Liga TDP en duelo amistoso de pretemporada disputado a puerta cerrada en el Estadio Soque Víctor Manuel Reina. Miguel Ángel Casanova, técnico de Cafetaleros, comenzó a mover sus piezas en el campo, colocando a jugadores en la posición que deberán rendir mejores dividendos, lo que se vio reflejado con el par de goles de Vázquez, quien llegó al conjunto con la expectativa de convertirse en el nuevo hombre gol luego de la partida de Yair Delgadillo. El compromiso dejó evidencia del trabajo físico efectuado semanas atrás, pues el fuerte calor no hizo mella en la potencia del equipo, mientras que en lo futbolístico, Cafetaleros dio destellos del juego ofensivo que podría efectuar la próxima temporada. Además, el técnico aprovechó para presentar un equipo alterno que sirvió para poder observar a todos sus elementos en el segundo tiempo, quienes no desentonaron e incluso, o algunos que levantaron la mano para complicar la tarea al entrenador,
quien tiene mucho que analizar de aquel arranque de la Apertura 2021 de la Liga Premier para elegir a los 11 mejores. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y bien, cerramos esta emisión con el tradicional de repaso de los resultados de esta jornada 7 de la Liga MX. Comenzó con el empate entre Mazatlán y el conjunto de San Luis, empate a 2 goles. Además, el equipo del Puebla por fin ganó, lo hizo 1-0 frente a los Gallos Blancos del Querétaro. De igual forma, Xolocuintles de Tijuana logró rescatar un empate en casa ante Rayados del Monterrey. En notas destacadas, pues bueno, las Chivas ganaron el último minuto con un penal de Ángel Saldívar, 2-1 al Necaxa, y Vucetich sigue con vida en este equipo tapatío. Tigres empató a 1 gol con este complicado equipo del Atlas, que se defiende muy bien, al final empate a 1 allá en el Volcán. El América y el León, un partido muy dinámico, se esperaba quizás un poco más, pero terminan regalando empate 1-1. El Toluca le arrebató el triunfo a los Pumas con un gol también en los minutos finales de Alexis Canelo, un gol de taquito muy bonito, y pues el Toluca ahí sigue tratando de resurgir como lo había estado haciendo al principio de esta campaña. Santos Laguna le propinó una derrota más al Tuca Ferretti con sus Bravos de Juárez que no caminan, 2-0. Y la jornada cerró anoche con el empate entre la Máquina de Cruz Azul y los Tuzos del Pachuca, esto en el Estadio Azteca. Y repasando, pues bueno, lo que son las mejores defensivas del campeonato, ahí está el América y el Atlas, con dos muy buenos arqueros, Guillermo Ochoa, Camilo Vargas, y pues abajito viene el Santos con Carlos Acevedo, las mejores defensas del torneo, América, Atlas, Santos, Rayados, Cruz Azul, el equipo del San Luis, el León y los Tigres. En cuanto a ofensiva, pues Tigres es el equipo que más goles anota junto con Toluca, 12 tantos cada uno, León viene con 11, el América, Rayados con 10 goles, Cruz Azul, Necaxa, Pachuca, Santos con 9 goles. Y en lo que es la tabla general, el América es superlíder luego de 7 jornadas efectuadas, 17 puntos, León segundo con 14, Toluca, que le decía resurge, ya es tercero, 14 unidades, Tigres en cuarta posición con 12, de ahí vienen Santos Laguna, Monterrey, Cruz Azul, Atlas, el San Luis, Necaxa, Chivas y Mazatlán, digamos, son los 12 que están para liguilla en estos momentos, cuando se ha cumplido poco más de el primer tercio del campeonato, todavía falta mucho camino por delante, y es que viene pues la fecha FIFA, pero antes vemos lo que es el goleo individual, que tiene al Diente López de los Tigres como el máximo anotador hasta el momento, 6 anotaciones, de ahí vienen Rubén Sambuesa, el Chaquito Jiménez, Alejandro Sendejas con 4 goles cada uno, pero el Diente López es el líder de goleo. Y lo que le mencionábamos, viene la fecha FIFA, México jugará 3 partidos a partir del jueves, mucho desgaste para los seleccionados nacionales mexicanos. Dentro de todo esto, pues la buena noticia que surgió anoche fue el llamado del defensa chiapaneco Julio El Cata Domínguez a la selección en sustitución del lesionado Johan Vázquez. El Cata, con 33 años de edad, vuelve a la selección después de 2 años y medio sin haber sido convocado en la primera convocatoria con el Tata Martino. Y ahí está el programa de partidos de México, jugará a puerta cerrada en el Azteca este jueves a las 9:00 p.m, después el domingo a las 6:00 p.m. estará en Costa Rica para ese partido, y cerrará el siguiente miércoles contra la selección de Panamá. Así que 3 partidos en esta fecha FIFA rumbo a Qatar. Vamos a ver cómo le va el equipo mexicano. Seguramente va a ser muy complicado porque vienen jugadores con demasiado desgaste después de Copa Oro, Copa América, la cuestión también de los Juegos Olímpicos, y el Tata Martino, que no se ha visto bien la selección, perdió 2 finales consecutivas con Estados Unidos, tanto la de la Nations League como la Copa Oro. Vamos a ver si se repone en esta fecha FIFA, que aparte es obligación porque está en juego el boleto a Qatar. Y con esta información cerramos la emisión de hoy de TVO Deportes de Cuarto Poder. En nombre de todo este gran equipo que hace posible el noticiero, este espacio informativo, le deseamos un excelente inicio de semana y le recordamos que tenemos una cita para el próximo viernes a las 7:00 p.m. Hasta entonces.